Esta semana justamente a nivel mundial se festeja el Día Mundial del Riñón, en donde desde nuestra área, que es el área pediátrica, hemos organizado actividades tanto en el materno infantil como en el Papa Francisco para la detección precoz de aquellas enfermedades que van a llevar al desarrollo de la enfermedad renal crónica, que es la vía final de toda patología renal. Y es el preludio de la diálisis, como así también el trasplante renal. El objetivo es capacitar a todo el equipo médico, tanto de área operativa norte como área operativa sur, brindarles las estrategias de diagnóstico, las estrategias de detección, y de esta forma evitar, digamos, este largo camino muchas veces, o a veces nos pasa que encontramos chicos ya con cifras de insuficiencia avanzada, y lo que tratamos de hacer es la detección y de esa forma prolongar o en muchos casos evitar la insuficiencia renal crónica. ¿Cómo van a darse estos tipos de participaciones para los profesionales? Se va a realizar mediante charlas informativas mañana en el Papa Francisco de 11:30 a 13:30 y el día viernes 13 desde las 9 de la mañana a las 11, y están invitados todos los profesionales médicos, enfermeros, nutricionistas, agentes sanitarios, de los cuales depende el área operativa, tanto norte como sur. ¿Es Salta una de las mayores provincias con demanda en nefrología o aquellos enfermos con situación de problemas renales? Nosotros tenemos una situación particular, considerando en realidad toda la Argentina. La principal causa de insuficiencia renal crónica son las malformaciones urológicas, que casi en su totalidad se expresan como infecciones urinarias. Entonces, para la población en general, una infección urinaria en cualquier niño menor de 5 años merece ser estudiada, ya sea con el médico pediatra en una primera etapa y después posteriormente con nefrología. Y la segunda causa de insuficiencia renal en la Argentina es el síndrome urémico hemolítico, del cual lamentablemente a nivel mundial lideramos todos los top ranking de incidencia, y es lamentable porque es una enfermedad prevenible y se previene como cualquier prevención de diarrea, o sea, lavado de mano, adecuada preparación de alimentos y comer en casa con todos estos recaudos, tratando de tener una vida lo más saludable y lo más higiénico que se pueda alcanzar. Por último, preguntarle, ¿cómo hacen los enfermos renales o aquellos que están en lista de espera con esto que está de boga y hay una pandemia respecto al coronavirus, siendo inmunodeprimido? Todos los pacientes renales tienen, como bien lo dijiste, su inmunidad de alguna forma en desventaja en relación al resto de la población. Principalmente no asistir a lugares públicos en forma innecesaria, y bueno, eso lo estamos viendo en todos los medios televisivos, tratar de limitar el andar de todos los días al lugar sumamente necesario. El lavado de manos es sumamente fundamental, llegar a casa, lavarnos las manos. Cuando estamos resfriados o tenemos algún síntoma respiratorio, autolimitar el contacto hacia otras personas, ya sea en las escuelas como así también en los trabajos, y principalmente aquellas personas enfermas también usar barbijos para limitar la infección y de esa forma proteger uno mismo y proteger a lo que más queremos, que probablemente es nuestra familia, nuestro compañero de trabajo y todo lo que nos rodea.